con algo de adelanto sobre el horario previsto, Rafa Nadal en la sala de prensa del Real Club de Tenis de Barcelona. Señoras y señores, buenos días a todos. Bienvenidos a esta sala de conferencias del Barcelona Open Man Sabadell. Estamos a punto de empezar esta rueda de prensa con Rafa Nadal. Comentar a los compañeros fotógrafos que solo tenéis 2 minutos para hacer fotografías. Una vez pasen estos 2 minutos, deberéis abandonar la sala. Gracias. Nos ve como ansem la rueda de prensa mal Rafa. Preguntas para Rafa, por favor. Manel. Bé, bueno, bon dia a tots, el primer, i bé, les sensacions positives, al final, pues, sí, al final, pues, crec que, en general, comptant tot, tant el joc, com la concentració, com la tranquil·litat en la que he jugat, pues, crec que ha estat la setmana més positiva de l'any, no? Crec que no he tingut, crec que per primera vegada a l'any, durant tota la setmana no he tingut alt i baixos, i no he tingut moments molt dolents, és a dir, cosa que en les setmanes prèvies sí que havia tingut, i havia tingut alguns moments bons, però també havia tingut moments molt dolents, que és algo que és el pitjor que passa, no? Que és quan combines moments que són molt positius però amb moments que són molt negatius, per la qual el partit no es guanya pels moments molt positius. Al final el tenis és un esport de regularitat i el que no pots fer és cometre errors consecutius, perquè un break se te'n va, així com està el tenis d'avui a dia d'avui, amb un break se te'n va mig set cada cop, no? O sigui que crec que en general ha estat la setmana més positiva de l'any. Crec que he jugat a un nivell bastant alt, perquè he fet les coses bé, porto mesos treballant al màxim des que he pogut tornar a entrenar, i dic el mateix que deia, no, les coses no passen de 0 a 100, són processos que un ha d'anar millorant dia a dia, setmana a setmana. I jo espero que la setmana de Monte Carlo hagi estat un punt important dins d'aquesta temporada, per més enllà de guanyar o perdre, sinó de sensació general de que a partir d'ara ho has pogut tornar a jugar amb una miqueta aquella seguretat, aquella confiança, tranquil·litat, cosa que m'ha faltat aquests primers mesos d'any. Jaume Boix. Rafa, bon dia. Felicitats pel torneig que has fet a Monte Carlo, especialment els partits contra Ferrer i Djokovic. Després d'aquests partits, les sensacions suposo que són molt bones per tu i deus de pensar que estàs molt a prop una altra vegada del teu nivell òptim per intentar recuperar el número 1 o com a mínim intentar guanyar a Djokovic, que diguéssim seria el propi objectiu immediat, no? No, mai. Els meus objectius mai van enfocats a guanyar una persona o ser número 1, no? Els meus objectius sempre van amb el dia a dia i amb les coses que passen a diari, no? Donar-li continuïtat a les coses que funcionen i les coses que no funcionen, intentar canviar-les, no? Crec que, com he dit abans, les coses estan sortint millor, mica en mica. Crec que Indian Wells va fer un bon torneig, a Miami vaig fer un torneig bastant dolent, i ara aquí a Monte Carlo vull tornar a recuperar un pèl la sensació que les coses les he tornat a fer bé, no bé, sinó millor que el que havia fet a qualsevol torneig, no? O sigui que amb el David va ser un partit molt dur, un partit que feia molts mesos que no jugava un partit d'aquest nivell, i amb el Djokovic, per moments, en el primer set vaig tenir bones opcions. Va faltar algun punt que em donés la sensació d'haver poder-me'n acabat d'anar al marcador. I en el segon, el 3-3 40-re va ser decisiu no poder-lo guanyar. Després ell està amb una gran confiança i va ser just guanyador del partit. En aquest cas, crec que jo l'únic que puc fer és seguir treballant de la mateixa línia, fer les coses de la manera que les estic fent. Soc conscient que si aconsegueixo jugar al nivell de Monte Carlo unes quantes setmanes més, al final tot és menys complicat, perquè
lo que es una excepción, lo que es un esfuerzo mental de concentración, pues se convierte en una rutina y en una normalidad. Y cuando eso pasa, pues ya combinas el nivel aquest baix, es dir, el nivel baix, el nivel normal teu es un nivel ya suficientemente alto como para aspirar a hacer momentos de gran nivel. Y cuando eso pasa, pues, o cuando eso ha pasado, siempre tengo buenas opciones de hacer cosas importantes. El temps de fotògrafs s'ha acabat, si us plau, gràcies. Àngel, pregunta. No, actitud no. Ya, pero al final es confon actitud, no actitud. Desde que he tornat he intentat estar al màxim de il·lusió i de ganes, he estat al màxim des del primer dia, no, no, no és un tema d'actitud, és un tema de intentar pues o d'aconseguir estar amb la calma necessària com per un fer el que creu que ha de fer, no anar cap a la pilota amb ansietat de menjar-te la pilota. Jo que al final són les reflexions, el intentar que les coses vagin a normalitat, veure les coses de manera real, no de manera distorsionada, i també donar la importància que té el que fem, que és jugar a tenis, no res més. Saps? Aquí s'acaba el tema, no? El que passa és que és normal, no? Quan un ve de mesos, que l'any passat va ser un any complicat perquè creia que podia ser un molt bon any, havia començat molt bé l'any, va passar a Austràlia, després la muñeca, i va ser un any accidentat, continuat, i quan un torna d'aquestes coses, pues, les ganes, la il·lusió de... No és de recuperar el temps perdut, no? Sinó però com de voler-ho fer-ho bé des del començament, pues són molt grans, i això pues, al final pot crear un pèl d'ansietat si les coses no van sortint des del començament com un voldria que sortissin. Però al final és simple, no? Quan tu has estat molts o bastant de mesos sense competir, sense estar en el circuit, lo lògic és que un tingui un procés de recuperació, no arribar i que totes les coses funcionin perfectes un altre cop. I el que passa és que en el meu cas pues, sempre pareix que des que arribes pues, tens que intentar estar allà lluitant per tot, i lo lògic no és això, encara que hagi passat en el passat. O sigui que acceptant tot això i espero que aquesta tranquil·litat que he tingut a Monte Carlo, de la manera en la que he jugat, més enllà de jugar bé, de jugar malament, sinó com m'he sentit i jo a mi mateix dintre de la pista pues, li pugui donar continuïtat a totes aquestes setmanes que venen. Alejandro. Rafa, ¿qué tal el cambio de raqueta? ¿Qué sensaciones tienes con la raqueta que has estado en Monte Carlo? Y si estaba previsto cambiarla ahora, ¿por qué no cuando has tenido tanto tiempo parado? ¿No era buen momento para haber hecho el cambio de raqueta, ¿no? Bueno, el cambio de raqueta es simple, ¿no? Llevábamos meses buscando algo nuevo, lo intentamos cambiar a principio de temporada, como tú dices, pero no se llegó. Las raquetas, pues es una raqueta nueva y no pudo estar preparada al 100%, con lo cual tuvimos que retrasar el cambio. Y bueno, cuando terminé Miami, antes de que terminara Miami, cuando estaba compitiendo en el torneo, me dijeron que las raquetas, pues sí que si las quería, las podía tener ya, que ya estaban a punto, y les pedí que me las enviaran a casa mientras yo estaba en Miami, así cuando llegara ya desde el primer día las podría probar. Y si sentía que me iban bien, pues iba a jugar con ellas, y así ha sido. Desde que llegué de Miami las probé en casa, sentía que me iban bien y las he cambiado. O, aparte de todo, la raqueta, lo único que puedo hacer es agradecer a Babola siempre la disponibilidad de ayuda, de intentar mejorar y de intentar ayudarme a que las cosas me salgan lo mejor posible. Pero te digo lo que siento personalmente y lo que creo que es real, ¿no? Al final, con la raqueta que estaba jugando, he ganado todo lo que he ganado. No creo que la raqueta sea un factor cambiante a la hora de la mejora que haya podido tener en Monte Carlo. No, creo que es un tema más mental y tenístico que otra cosa. Luis. El tema de la
cogiendo el tema de, o recuperando el tema de la ansiedad o de la tranquilidad que estás intentando recuperar, sobre todo después de Monte Carlo, tu objetivo ahora aquí para Barcelona es precisamente, más que ganar el título, es afianzar esa tranquilidad, esa confianza, ir ganando partidos poco a poco, porque realmente la confianza es un intangible que es muy difícil de trabajar. ¿Cuál es tu perspectiva, sobre todo cara al torneo que ahora empieza? El tema es muy simple, no es que no hay que darle ni más vueltas a la ansiedad o todas estas cosas. Sí es verdad que he tenido ansiedad en estos momentos del año, me he sentido bien en Monte Carlo, estoy con la confianza de que voy a estar con la tranquilidad otra vez. Después, ganar o perder, hay un rival enfrente que quiere ganar también y el cuadro que me ha tocado a mí aquí es muy complicado desde el principio. Con lo cual, no sé qué puede pasar. Si me preguntas cómo me siento, pues me siento bien, me siento con fuerza, me siento con ilusión de intentar hacer un buen torneo aquí. Y tenísticamente hablando, me siento bastante mejor preparado ahora que hace unas semanas y mentalmente también. El objetivo, me dices, ¿ganar o no ganar? Yo nunca hablo de ganar cuando el torneo no ha empezado y más con el torneo aquí, lo complicado que está. Pero bueno, evidentemente el objetivo es intentar llegar lo más lejos posible y jugar lo mejor posible, ¿no? Darle continuidad al nivel que he tenido en Monte Carlo. Esta es la realidad de la situación, ¿no? Intentar dar continuidad a una línea que creo que es la adecuada y la que me tiene que llevar otra vez a jugar a mi mejor nivel, que creo que ahí por momentos lo he hecho. Bruno. Rafa, sé que estáis un poco apartados de lo que pasa en el mundo de ITF Junior Futures. Hace unas semanas Marginer contaba que jugó 6 partidos en apenas 2 días. Ahora Paul Toledo se ha quedado sin jugar el Godó. ¿Crees que la ITF está poniendo pocas facilidades o que complica mucho las cosas a estos tenistas? ¿Son temas meteorológicos que han pasado o qué? Lo de esto sí, pero digo, ahora por ejemplo Paul Toledo se quedó sin jugar el Godó por no hacer la firma antes de tiempo de borrarse un futuro en Italia, por ejemplo, no fueron flexibles y crees que están poniendo pocas facilidades. La verdad que estoy... No estoy en condiciones, ya he hablado suficiente de la ITF en el pasado, con lo cual no quiero meterme en más cosas que, aparte, no me gusta hablar de cosas que desconozco. En estas cosas, si te soy sincero, no conozco el caso. Con lo cual hablo o intento hablar siempre de las cosas que conozco y creo que se pueden mejorar. En este caso no tengo la información como para decirte o no decirte. Igualmente te digo que las cosas se complican o no se complican. Al fin y al cabo hay los jugadores que no creo que sean más complicadas ahora que hace 10 años o hace 20, pero las cosas siempre van evolucionando, aunque a veces a un ritmo menor del que nos gustaría, pero las cosas van evolucionando y los jugadores, pues sí que creo que lo lógico es que los jugadores que tengan las posibilidades de llegar a nivel tenístico, pues van a llegar. No va a ser la ITF el que le va a poner un freno a llegar al circuito profesional. Albert. La raqueta és una mica raqueta que en teoria intentem que agafi un pèl més d'efecte, que despedeixi un pèl més i que tingui un pèl menys de control. Això és lo que té de raqueta nova. Jaume. Rafa, una doble. Monte Carlo, Barcelona, Madrid, Roma, Roland Garros, París. Són molts partits seguits. És un calendari massa tapaït, estàs per aguantar tot això o és una preparació per intentar guanyar el desè Roland Garros? I la segona seria, probable debut a Barcelona aquest any contra Nico Almagro si passa la primera ronda. Com veus aquest partit també? El calendari és el mateix que cada any, no ha canviat res. I preparació per Roland Garros,
Jo quan estic jugant a Barcelona no penso en Roland Garros, ni quan jugo a Madrid penso en Roma, ni a Roma en Madrid, ni a Roma en Roland Garros. Jo jugo cada torneig a intentar fer-ho el millor que sé. Són tornejos molt importants per al món del tennis, con lo qual ningun torneig d'aquests que hem nombrat mereixen ser preparació per ningú altre. I en aquest cas, pues, màxima concentració per intentar fer-ho el millor possible aquí, que és un torneig que és de casa, que un torneig que estimo i que en el passat he tingut molt bons resultats. I després ja veurem què passa a Roland Garros quan arriba, igual que cada any. Última pregunta en castellano català, Nacho. Ah, perdona, Jaume. Què has demanat de segona? Sí, Nico. Ah, bueno. Bueno, evidentment és un partit que vaig perdre l'any passat aquí. És un rival dels més perillosos que hi ha damunt pista de terra. Bueno, qualsevol superfície. O sigui que és una primera ronda incòmoda, però és la que és. Amb la qual no... Tinc que intentar fer el meu camí, intentar fer les coses bé per mi mateix i després posar-li molt complicat a ell. I si ell juga molt bé i on guanya, pues donar-li la mà i anar-me'n cap a casa, seguir treballant pel següent. Però no, intentaré que les coses, fer les coses lo suficientment bé com per intentar que no passi. Però si passa, totalment preparat per tot. Como decíamos, última pregunta castellano catalán, Nacho. Rafa, Djokovic está demostrando que es el mejor del año. Vos que se vienen sufriendo mutuamente hace muchos años, quiero saber qué versión te parece mejor, la de Djokovic del 2011 o tal vez esta de 2015. Djokovic es muy bueno en el 2011, en el 2012, en el 2013 y en el 2015. Hay épocas que se gana más, hay épocas que se gana menos. Es complicado estar siempre ganando todo. Djokovic en el 2011 estuvo un año impecable. En el 2015 está teniendo un año totalmente impecable también. O sea, hay que felicitarle por ello, aceptar el resto de jugadores que a día de hoy Djokovic es el mejor jugador del mundo sin duda, cuando uno es capaz de ganar todo lo que ha ganado hasta el día de hoy desde lo que va de año. Y en este caso, pues trabajar duro para intentar hacer las cosas bien, recuperar un nivel que tiene que ser muy alto para plantarle cara. Questions in English for Rafa. ¿Alguna pregunta en inglés? Pues bueno, ponemos punto final. Gracias, Rafa. Gracias.